Por supuesto. El Estado tiene la obligación de adaptar los pronunciamientos de la Corte Interamericana y la forma de adaptarlo es generando el marco regulatorio adecuado para ello. La omisión, que es inacción, también es una forma de violar la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, que es su contracara, que tenemos todas las personas que habitamos en el país.